El 21 de abril de 2019, un terrorista suicida asesinó en esta iglesia de Colombo, la capital de Sri Lanka, a unas 100 personas. A pocos kilómetros de allí, pasados 20 minutos, otro terrorista provocó una masacre similar en esta iglesia de San Sebastián en Egombo. Era el domingo de Pascua. Un año después del mayor atentado terrorista por motivos religiosos de los últimos años, el cardenal de Sri Lanka, Albert Malcolm-Rajit, ha recordado en un video que nosotros ofrecimos amor a los terroristas que trataron de destruirnos y les perdonamos. La respuesta de los católicos tras esos brutales atentados ha reforzado a la iglesia en este país, en el que son una minoría. El cardenal recuerda que en esos ataques no solo mataron cristianos, sino que también murieron budistas, hindúes, musulmanes y otros cristianos. Un total de 279 personas. Las dos iglesias que destrozaron los terroristas están hoy perfectamente reconstruidas y mantienen una gran actividad. Las restricciones del coronavirus han impedido que se pueda celebrar un aniversario público en los templos. No se trata solo de edificios. A petición de la iglesia local, ayuda a la iglesia necesitada ha contribuido a la reconstrucción humana de estas personas, con ayuda personalizada para superar el trauma. Ya pocas semanas después de los atentados, un equipo de Wrong Reports acompañó a dirigentes de esta organización a Sri Lanka en un viaje para conocer directamente qué necesitaban. Esta experiencia se refleja en el documental Más fuerte que las bombas, una prueba conmovedora de la fuerza de esta pequeña comunidad católica. Se puede ver en Wrong Reports Premium.